Estamos en pleno corazón de Málaga, en el Cortijo de Rabadán. Hoy vamos a cazar en la Sierra de la Nieve, en esta preciosa finca en la cual tenemos un cupo de 3 gamos, 5 gamas, venado y jabalí libre. Sin duda será un precioso día. Además, en esta finca hay la particularidad de que hay gamos blancos. No se van a poder abatir, pero sin duda será un espectáculo de ver. Hoy cazaremos con Antonio Vargas, de Gescaza. Llegamos la noche anterior sin haber podido cenar, así que el desayuno montero que Antonio Vargas nos tiene preparado será más que bienvenido. El olor a migas y las conversaciones de los monteros nos despiertan los nervios a la vez que la inquietud por saber cómo se va a desarrollar la jornada de caza. En la finca de Rabadán. La finca está cercada, vamos a cazar una extensión aproximada de unos 400 y pico hectáreas, y vamos a cazar lo que en España se llama cara y cruz. Hoy vamos a cazar la parte de la entrada de la finca, por donde hemos pasado, y mañana cazaremos la otra parte. Respecto a cazadores, somos en torno a 25, 26 en concreto, y los puestos los vamos a sortear todos. Con lo cual, cada uno irá a su puesto. Hacemos una pequeña excepción. Hay 4 puestos de gente que tiene que andar porque tiene cierta dificultad y alguna persona igual no puede acceder a eso. Entonces, pediremos voluntarios y entre los voluntarios que haya, sorteamos los puestos para que tienen que andar y después todos los demás se sortean. Solo que haremos el sorteo restringido a esos 4 puestos para personas que tienen facultades para llegar, porque no es que sea una cosa imposible, pero tiene malos pasos. Después los demás los metemos a bola y sorteamos todo. Vamos a cazar con cupo de 3 gamos macho, 5 gamas y el resto libre. Excepciones, o sea, venado, gamo con cupo, muflón sin cupo y jabalíes sin cupo. Estamos en zona de alcornocales, con lo que podemos tener algún híbrido de jabalí. Bueno, pues si hay un poco más rojo tal, son cerdos de la zona que se pueden cazar también, ¿no? Vamos a cazar con 10 reales y vamos a empezar el sorteo pues casi ya. Os recuerdo que todos tenéis que llevar una indicación naranja para el puesto, una gorra, un indicativo. Nos vamos a poner en pie para rezar y tener un buen día. Hace un día espectacular y los secretarios y perreros se preparan para la jornada de caza. Lleva estabilizador en la cámara. ¿Se supone que sí? Se supone. No, que sí, ya se lleva. ¿Qué pasa ahí? Subimos con los coches hacia los puestos. El paisaje cada vez es más épico. No se embarran mucho. Está perfecto. Pero lo que lo regado y está siempre lima. Thank you.
Rodeados de picos agrestes y laderas empinadas, nos disponemos a colocarnos en el puesto, cargar las armas y esperar las primeras ladras. O, quién sabe, los primeros animales, que se suelen mover por el ruido de los coches y sorprendernos. Estampa que ya pudimos apreciar tantas y tantas veces. Ya hemos llegado a los puestos. Estamos aquí en el cortijo de Rabadán, un lugar espectacular, en plena sierra. Ya, nada más llegar, hemos visto un gamo blanco precioso, espectacular. Unas gamas muy bonitas que han pasado por debajo, que no hemos querido tirar para no romper la tranquilidad. Estamos mirando y escuchando atentamente, dado que por encima de nosotros algo se está moviendo entre la vegetación. Nuestros lances no son certeros y los gamos salen corriendo. Hemos hecho el primer lance, un gamo precioso, venía con una hembra careando por arriba. Lo malo, teníamos el sol de frente, se ve fatal, ni poniéndose la gorra, ni iba tapando y se iba tapando entre las ramas. Hemos hecho el tiro, no sabemos si certero o no. No lo hemos visto salir corriendo, pero porque han volcado por allá. Luego veremos a ver si ha habido suerte. Thank you.
la vista. Por ejemplo, ahora que hemos estado ahí, pues pongo dos vistas y esta. Por dentro. Tampoco no se vea. Esas son vistas, pero son visos y eso no se puede contar por aquí. Hombre. Porque la han roto, ¿no? Tampoco lo han visto. Le hemos visto el cuerno, pero que después tira más arriba. Yo tiro este último porque me tapa un poquito. Pues, igual. Y hasta lo tiro. Yo podía haber descargado la escopeta, pero por el viso una bala perdida y puede llegar a una campilla. ¿No son tampoco disparos claros? Bueno, tiramos y digo, bueno, si tengo suerte y lo puedo manchar. Es difícil, tengo un viso ahí, medio viso con, y viéndole la cabecita nomás, lo tiramos por debajo de las patas para intentar meterle el cuerpo. ¿Qué lente por debajo? Claro, las matas pegadas, la bala se abre ya. No tiene eficacia, ¿no? Seguimos debatiendo sobre el lance anterior y lo que podríamos haber hecho mejor. Pero ese capítulo ya está cerrado y debemos de estar atentos. Nos ha costado, pero José Luis se ha podido quedar con la primera pieza de la mañana. Donde asomaron la primera vez, baja, baja. Donde asomaron aquí. Puta, han traspuesto por atrás de... ¿Dónde están? Cuando asomaron esta mañana, la primera vez... El secretario ha visto unos gamos moviéndose en el cerro de enfrente. No, vino los perros. Ahí lo tiene parado. Ahí está parado. Un poquito alto, ¿eh? No, está ahí un poquito alto. Sí, yo creo que sí, fue alto, sí. Allí te va a asomar. Allí lo tiene parado, ¿eh? ¿Harto? Por el lado. Allí te va a salir otra vez. Nada, ¿no? Nada. Mira. Coño. Sí. Shh, no leéis que se va. Ese gamo ha pinchado. Buen lance de Álvaro, que ha rematado el gamo herido que se presentó delante del puesto. No. Sí, no, iba blanqueándolo. Segundo lance, señores. Otro gamo muy bonito que hemos rematado a un compañero. Ya venía tocado. Iba blanqueando el pobre hombre. Bueno. Empieza bien el día. Y además le he tirado delante atrás, le ha atravesado toda la bala. Sí, se saca ahí. Yo creo que venía así un poco rankeando. He visto ahí, jodido. Ahora toca recoger las vainas para dejar el campo limpio. Por el mismo lado por donde pasaron los gamos, enfrente del puesto de José Luis, unos perros acaban de agarrar un cochino. ¿Grande sigue? ¿Eh?
Con esta última estampa, vemos cómo los realeros hacen su aparición bajando estos picos de roca como unos verdaderos alpinistas. Es hora de relajarnos e intentar bajar las pulsaciones después de 2 horas intensas de cacería. Hora de hacer recuento de los animales abatidos y recordar los sitios donde han caído para su cobro al final de la montería. O incluso, hora de un pequeño aperitivo que viene muy bien para reponer fuerzas para el segundo tiempo. Cámara, cámara. Muchas gracias. Es uno de los manjares de la vida, ¿eh? No, no te preocupes, no tiro. No, no, pero no tiro, estás ahí. Bueno, ¿qué coño es el nombre? Sí, la primera vez que he llegado. Los realeros ya han pasado y empezamos de nuevo a estar atentos a lo que nos pueda salir, ya que seguramente hay mucha caza que se ha dado la vuelta. Le he tirado el cuello. Otro gamo. Este está plagado de gamos. Ya más buenos bichos, eh. Las cocerías con Antonio Vargas nunca falla. Se escata siempre da una buena calidad y unos buenos lances. Bueno, se está levantando un poquito el aire, pero ahora sí hacemos buena mañana. Este gamo le he tenido que tirar el cuello, eso no se veía. El cuello solo se mueve ahí entre los chaparros y si no se iba. La verdad que me la he jugado mucho tirando al cuello, pero bueno, estaba parado. Así que bien. Está ahí. Barrio, ya está. Ahí caído. Se ve. Un bonito muflón que consigue José Luis justo al lado del puesto. Otra gama se pasea por delante de nuestro puesto, aunque algo más lejos y mejor tapada por los árboles. Se ha quedado. Oh, wow. ¡Doblete! ¿Hace que Arturo lo dijo? ¿Me que siempre pedacina? ¿Eh? Se va a quedar el mame. Bonito doblete de José Luis. Y seguido observamos otro gamo, pero más pequeño, que se aleja corriendo. Va detrás de algo ese perro. Mira, va por ahí.
la punta muy incómoda. Se ha recortado aquello. Sí. Hemos fallado otra, es una cierva. Venía corriendo. Que se desapunta muy mal porque solo sirve la cabecita y el lomo. Cazado bastante bien, bastante bien. Eso es que me quiere está mucho, Juan. Aquí, está triunfando aquí. Eso es que me quiere mucho, Juan, porque he fallado aquí en la cámara, que madre mía. Pero eso no lo ve la cámara. No, bueno. No, lo voy a decir a mí que eso no lo ve la cámara. Después de unos momentos muy intensos en el puesto de Álvaro, regresamos con José Luis, que se percata de la presencia de unos gamos, aunque algo lejos y bastante tapados. El lance no es certero y los gamos van subiendo por el cerro de enfrente, pasando al otro lado. He tirado dos ciervas, se me han quedado los tiros altos porque como les veo solo el cuello, instintivamente a punto alto. Tengo que pensar. ¿Cierva o gama? Ciervas. Ciervas. Con el último lance de Álvaro, la montería llega a su fin y nos disponemos a recoger nuestras pertenencias y marcar las reses. Una montería estupenda, nos hemos divertido muchísimo, la finca no puede ser más bonita, el tiradero amplio, lance, muchos lances, hemos tirado 38 tiros me parece, y a distancia de 250, 300 metros, 150 metros, la verdad es que me he divertido muchísimo. Perfecto. Un saludo. Estupendo, entregamos muy bonito. Un muflo muy bonito, un guarro. Hemos vivido un agarre enfrente nuestra que lo hemos disfrutado como si hubiéramos cazado nosotros. Y la verdad que. Y el resto de reses que se han matado y todo, pues un lance precioso. ¿Tienes cinta para marcar? Sí. Cuéntate un poquito. ¿Para marcar? ¿Vale? No, para allí para marcar aquello. Es que le va a ir. Las dos que están ahí, que hacer, ¿las damos de ahí o las vamos para abajo? Estas dos las podemos jalar para abajo. La de Francisco va allí, una vez que haya tocado, queda allí. La del perro. A marcarla. ¿Tú? La del perro. A marcarla, darle un par de. Llévatela esa. Vale, vamos a ir para arriba nosotros. Nos hemos hecho con estos dos bonitos gamos. Este tiene una palma impresionante, fijaros en la apertura y en la palma que tiene aquí arriba, y el lance ha sido espectacular. Primero lo hemos tirado ahí abajo, le he tocado, ha dado media vuelta y me ha salido testeando por aquí arriba y solo he visto el cuello, le he pegado un tiro certero en el cuello y ha caído seco. Aquel solo tenía una oportunidad de tiro ahí arriba entre dos chaparros, pum, le he dado, no estaba muy seguro si lo habíamos pegado, pero evidentemente también tenía el tiro muy bien pegado y ha caído seco. Sin duda, un balance muy positivo de esta jornada de caza con Jescar. ¿Tienes?
Una montería estupenda con Antonio Vargas y Gescaza, que nos deja un plantel y unos recuerdos inolvidables. La verdad que ha sido un día muy divertido, todo el mundo está muy contento, ha habido muchos tiros, hemos matado bonitos gamos, había muflones, jabalís. Y bueno, cuéntanos, Antonio, ¿qué tal ha sido? Esta es una montería muy bonita porque este monte es precioso. Aquí en esta zona de Málaga, aquí en la Sierra de las Nieves, es una maravilla porque prácticamente casi no hay ningún coto cercado que se pueda hacer una caza bonita. El monte es muy bajito, los puestos están muy atesteradillos y son muy segurotes. Y luego pues esta finca es muy bellotera, porque tiene mucha encina. Sí. Y nosotros preveíamos una buena cacería y bueno, creo que ha sido un poquito mejor incluso de lo previsto. Sí, yo creo que se han cumplido todas las expectativas. Sí, además, bueno, nosotros venimos de 2 días, con lo cual mañana más. Y hoy los números nuestros así en verde son casi 200 animales. O sea, que ya vamos. Entonces, bien, bueno, servidos para mañana. Hemos comido gran parte del presupuesto del fin de semana. Pero vamos, los cazadores están encantados y yo creo que ha sido un día muy bonito. Sí. Un día en lo climatológico bueno y os habéis divertido todo y ya está, y tú también. Sí, sí, no, ha sido un gran día, la verdad. Además, sí, sí. Esta finca que nos has comentado tiene una particularidad de los gamos blancos, ¿no? Sí, que tiene varios gamos, no se podían tirar, pero evidentemente que te entre al puesto un gamo blanco, pues es una pasada. Sí, es una cosa muy bonita y muy interesante. Existe aquí una pequeña población que el propietario quiere mantener y bueno, una cosa exótica y bonita, sí. Sí. Normalmente tenemos que hacer algunos guarros, algún guarro así típico de alcornocales, algún venado bonito, y la media gama va a ser bastante buena. Sí, los que he visto yo ya eran muy bonitos. La media va a ser bastante buena. En fin, yo creo que en línea general hemos cubierto el expediente, la gente contenta, mañana más y a seguir peleando.